Bienvenidos a una edición especial de Sport and Golf, que ya sería la 115. En una situación especial porque estamos en el aeropuerto de Barajas. Pero ustedes que nos oyen, no los que nos ven, ahora les vamos a explicar por qué. El motivo es que estoy acompañado de un amigo que no conocía, Agustín Pizarro. ¿Qué tal está? Personalmente, claro. Un placer, muchas gracias, Mariano. Agustín es nada más y nada menos que un multitarea, pero básicamente un arquitecto mexicano de muchísimo prestigio, pero también gracias. Broadcaster en la televisión azteca, ¿verdad? Para quien no te conozca, que es difícil. Yo aquí ya estoy saludando a Jorge Rojas, a Carlos Vélez, a todos esos que nos acompañan permanentemente, ¿verdad? Y estamos en una situación distinta porque hemos tenido que colocar pinganillos, no hemos podido traer el equipo de siempre, el micrófono es de adorno, como ustedes ven aquí, pero bueno, está quedando un programa muy bonito. Oye, un montaje especialmente para todos vos, para vosotros. No, para ti. por ti, para ellos. Esto, y bueno, cuéntanos por qué estamos en el aeropuerto de Barajas. Yo creo que es bueno saberlo. Festejando, la verdad, yo encantado. Número uno, de conocerte, de tener la oportunidad de platicar contigo. La verdad, es muy contento, te felicito. Y porque, la verdad, cada vez te escucho más, te escucho con más. Y también siempre con todo el entusiasmo del mundo. Así que, la verdad, es un placer. Estoy aquí, que la verdad agradezco también que hayan venido a hacer el setup aquí al aeropuerto de Barajas, Madrid, la verdad, una de mis ciudades favoritas. Y pues me trajo aquí, llegué, di la vuelta un poco por el norte, porque me pasé 4 días en Bruselas, entre Bruselas y Brujas, ahí en Bélgica, donde tuvimos nuestra junta anual con los arquitectos del EIGCA, European Institute of Golf Course Architects, que son todos los arquitectos de Europa o que hemos trabajado en Europa, que ahora trabajamos o que trabajan por todo el mundo, pero que somos los asociados o miembros de este colegio de arquitecturas o este instituto de arquitectos especializados en golf, donde cada año nos juntamos para nuestra junta anual, conferencias, educación continua, vaya, ¿sí? Sí, claro. Entonces aquí nos vemos todos, representamos a más de 20 países regularmente en estas juntas, por decirlo menos, y jugamos varios campos. En este caso jugamos Royal Sud, que es el campo número uno, rankeado número uno de Bélgica, uh-huh. Y tengo entendido que uno de los top 10 de Europa continental. Así no lo que, conozco. Royal Soute, con Z. Vamos a ver, pero la verdad, un campazo muy bien. Nos tratan de maravilla siempre a donde vamos. El año pasado estuvimos en Marbella. En Marbella, sí. Que platicamos también. No en vivo, claro. Digo, no aquí juntos, pero bueno. Y el año que entra parece ser que vamos a París. Y 2020, el rota es en San Andrés, en la casa, en la cuna del golf. Así que pues eso es parte de lo que vine a hacer. Porque tú hiciste un máster muy específico de campos de golf en Escocia. Sí. Y es lo que te ha llevado a que tu vida haya girado. Definitivamente. Tras 20 años, decías que ibas a cumplir 20 años dentro del Cumplo mundo. 20 años ya. Ya los cumplí en marzo. Fue este verano técnicamente cumplo 20 años en la industria del golf. Uh-huh. Mis primeros trabajos fueron 2 campos de golf de Signature para Jack Nicklaus en Los Cabos, en Baja California Sur, en México, Palmilla y El Dorado. De ahí me pasé a trabajar con Tom Facio, que es uno de mis arquitectos favoritos, uh-huh. Y el campo de golf de Querencia, también dentro de los top, hace 2 años estuvo dentro de los top 100. Y bueno, de ahí he trabajado con Robert Bonhage, con Gary Player y con Ken Murray aquí en Escocia. Y sí, efectivamente, cuando me vine a hacer la maestría en arquitectura de golf en Edimburgo, fue lo que le dio este giro a mi carrera. Me quedé trabajando entre Escocia e Inglaterra, me quedé trabajando en campos de golf ahí, y de ahí pues ya me hice pues europeo, por decirlo así, porque los 2 años que me quedé trabajando y estudiando, me hicieron elegibles para ser parte del Instituto Europeo de Arquitectos de Golf. Fue cuando apliqué, me quedé y ya llevo 15 años en el instituto. Es tu vida ya. Claro. Ya es mi vida y he subido el ranking hasta ser ya hace 6, 7 años senior member, que es el más alto nivel de excelencia dentro del instituto. Uh-huh.
ya tengo ese nivel en el instituto y listo, y eso es lo que me trae. Y desde entonces, la verdad, me fascina venir a Europa una, dos, tres veces por año. Estoy encantado siempre. ¿Tu origen es mallorquín? El origen de mi apellido, que es Pizá, es precisamente, sí, es este mallorquín. Ahí es donde se concentra la mayoría de los Pizá. Todavía no hago mi excursión. He ido, conozco, porque un AGM lo tuvimos en Mallorca. De ahí de Mallorca llegaron al Tabasco, que es por el Golfo de México. A Tabasco llegan los Pizá. Y a principios del siglo pasado llegan los Pizá. Y ahí nace mi abuelo. Y bueno, de ahí ya... Ya genera toda la dinastía Pizá de México. Exactamente, ¿no? Así que, pues, entonces sois algo picantes, porque si entraste por Tabasco ya va con el tema, ¿no? Bueno, definitivamente yo creo que algo de salsa tenemos ahí. Así que sí, esa es un poco la historia. Y pues la verdad, encantado siempre de estar aquí, me encanta la cultura. Bueno, obviamente tengo sangre de aquí y me siento en casa. Siempre, aparte de que me siento en casa porque pues simplemente me siento en casa, me hacen sentir en casa y eso me encanta. Este país es muy acogedor, sí. Yo creo, y la mayoría de las ciudades y la mayoría de las comunidades es así. Definitivamente. Es muy, muy acogedor. Tú lo que no estás disfrutando, que eso yo te lo quería preguntar ahora, que no nos oye nadie, no sé... En medio de 1 millón de personas así que nos ven mensualmente. Sí. Felicidades. Estamos hablando de que tú no disfrutas ampliamente de la comida, porque tú eres vegetariano. Entonces, ¿no te pegas los homenajes que me pego yo de chuletones y cosas por el estilo? Bueno, ahora les platico. Ahora les diré un viaje. ¿Cómo he sabido que es vegetariano? Pero esta es otra historia. Tuvimos un viaje a La Rioja precisamente porque estábamos celebrando una alianza con IPG, que es Integral Project Golf. Es un grupo multidisciplinario con el cual vamos a crear el primer campo de golf y resort de golf en Cuba. Así que estamos fascinados. Es inversión de española. Es un gran grupo multidisciplinario que la verdad estoy sumamente emocionado porque me han invitado, me han escogido y me siento sumamente halagado también porque voy a estar dirigiendo lo que es el área del diseño. Dentro también tenemos operación, tenemos mantenimiento, es un grupo, obviamente el marketing y el posicionamiento también es importante. Entonces, precisamente por eso de Integral Golf, Integral Project Golf. Nos está marcando la regidora, que por cierto es mi mujer, y que es bióloga de profesión, que esta es otra historia también. Has hecho bien en contarlo, yo quería dar esa exclusiva para que mis compañeros sufrieran, pero no he podido hacerlo. Ya lo has dicho tú y lo has dicho. No, lo has dicho mucho mejor que yo. Pero exclusiva es que del día 4 al 6 de mayo en la Ciudad Europea del Deporte, 2018, que es Guadalajara, va a haber la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. No se la pierdan, ¿eh? No se las pierdan, que les voy a ir contando uno a uno. Ah, bueno, que yo voy a estar en Puerto Banús, en el Hotel Guadalpín Banús, en Marbella. Me encantaría estar en Guadalajara, que es la ciudad donde vivo. Pero tenemos que ir allí porque vamos a grabar un programa y ustedes van a verlo y les va a encantar. Ya hablaremos del programa la semana que viene con detalle. Y durante las próximas semanas, porque yo creo que va a dar mucho que hablar. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, del 4 al 6 de mayo en el Multiusos. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf.
18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. En ese campo de golf, que ahora vamos a hablar del tema, y yo te voy a hacer un comentario, Century 21 también les va a poder ayudar. Century 21, en cualquier parte del mundo, puede encontrar para ustedes una propiedad, una plaza de garaje. Yo creo que cualquier cosa, una parcelita para construir, tú que los conoces bien como arquitecto. Claro. Y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes aquí en Madrid, se lo puede resolver en cualquier sitio, incluido en Marbella, que trabajan mucho, y en Barcelona. Y Century 21 Dunas en Las Palmas de Gran Canarias. Por cierto, campos de golf. Yo mañana me voy a jugar al golf. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 hoyos, 18 bolas como un ande fino. Pero es un campo excepcional. Me voy con mi hermano Jorge Almentero y con Iñaki Cano. Super. Y lo voy a disfrutar. Como yo te iba a comentar, que, a ver, en España y en México es igual, todo se celebra con una buena comida. Tú tenías mucho que celebrar esta vez, estabas en La Rioja, con lo cual con un buen vino lo has celebrado, pero ¿cómo se celebra con lechuga este tema, macho? Porque tú eres vegetariano. Si ahorita estuvieran mis compañeros, mis socios de todo este grupo, la verdad se estarían... pero estarían tirados de la risa, porque no estuvimos 3 días juntos y no paraban de reír y de burlarse. Así que, sí, claro. Muy mal, la verdad. Bueno, ¿qué te puedo decir? Fue un viaje de celebración, claro, porque detona ya lo que es, lejos de IPG, que es el grupo multidisciplinario, la verdad, es ya la emoción de poder entrar a un país como Cuba y hacer las cosas bien, diseñar como se debe, no como se puede, de una manera ecológica, de una ciudad inteligente. Tenemos varias cosas que pronto, y ojalá... Todo eso, no sí, solamente es un campo de golf. No, es todo un complejo habitacional, resort, etcétera, el primero en la isla y el que va a detonar ese mundo, la verdad, paradisíaco. Le digo mundo porque es un mundo en sí, es un mundo. Lo que es Cuba, ¿no? Así que encantado, digo, si me permites, me encantaría regresar aquí a tu programa para contarles y destapar de nueva cuenta, porque hoy tienes la exclusiva, el destape. Te lo agradezco, además. Tienes el destape, que la verdad, igualmente, la verdad, al contrario. Así que, volviendo, pues sí, la mitad era festejo con lechugas. Pero bueno, tengo que decirle, La Rioja... Me salí fascinado de los espárragos, sí, del tomate, sí tiene la calidad, sus vegetales. La calidad es sí tiene, o sea, mucha gente no sabe, yo no lo sabía, que también se distingue por sus vegetales la zona, ¿eh? Uh-huh. Así que feliz de la vida, digo, al lado de mí había un lechón, que al otro lado un chuletón, pero bueno. El jamón, seguro, un jamón excelente. Qué bueno. Ahí sí, la verdad, un festejo dentro de La Rioja que fue fascinante. Kiko Alo, que es un gran superintendente de la zona, quien es parte del equipo,
fue quien organizó todo esto. Claro. Y no, de maravilla nos atendieron a puerta cerrada, porque aparte que estamos en días festivos, nos atendieron a puerta cerrada, nos dieron el tour de primer nivel en varios de las vitivinícolas, de las bodegas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ya cuando dejábamos la mesa de la comida, estábamos listos para la cena, ya sabes cómo es esto. Así que vengo ya ahora salgo a México en la noche para desintoxicarme y en el mejor sentido de la palabra, porque sí fue un festejo de agasajo completamente, y la verdad vale la pena, porque va a ser un gran proyecto con la mejor mano que el cliente pudo haber escogido, creo yo, entre todo el equipo multidisciplinario. ¿Cuándo entráis ya? ¿Cuándo ponéis la primera piedra? En el mes de julio les tenemos ya noticias fuertes, ya lo que es cuándo se pone la primera piedra, que depende lo que va a ser el hotel, algunas villas, el campo de golf. El campo de golf comienza a principios del año que entra. Uh-huh. Pero ya, o sea, es el primer proyecto serio, es el primer proyecto que va a entrar a Cuba y que está de la mano, porque ya la empresa mixta, así se les llama, es una empresa mixta porque parte... Por la situación política, parte es una sociedad con el país de Cuba. Entonces, de ahí... Ya esta empresa, por decirlo en términos prácticos, ya está dentro, ya es cubana y ya se puede comenzar a trabajar. Así que la verdad, este 2018 es lo que va a detonar el proyecto. El proyecto se llama Punta Colorada. Los invitamos a meterse a Punta Colorada. Hablaremos mucho de Punta Colorada. Y también con Integral Project Golf, que también vamos a platicarles parte del proceso, el procedimiento, y queremos generar, la verdad, un proyecto especial para un lugar muy especial que es Cuba. A mí me haría mucha ilusión, y voy a mirar a mi mujer que está por allí, mi hija no me oye, pero también está por allí. Nosotros tenemos un programa que se llama Con la Bolsa al Hombro, que ya tiene más de 30 ediciones y que vamos moviéndonos por España y por el mundo. Yo espero que en menos de 2 años podamos hacer un programa allí, ¿te parece? Bueno, en menos de 2 años ya estaremos jugando. Claro, por eso, por eso. Claro, lo que quiero es jugar contigo. Es un trato, aquí está cerrado ya. Y mientras tanto iremos hablando y comentando todo el proyecto y cómo va avanzando y cómo va desarrollándose. Definitivo, claro que sí. Bueno, la inversión es toda española, por lo que me decías. Sí. Son los que están detrás de todo el proyecto. Así es. Grandes empresarios españoles. Grandes empresarios españoles, gran grupo con un gran corazón, ¿por qué no decirlo? Porque para trabajar en Cuba se requiere, muchos tienen bolsas grandes, ¿no? de dinero, o pudieran tenerlo. O sea, la verdad, se necesita destreza, paciencia y un gran corazón, porque si es un lugar especial, es un lugar único, no es fácil trabajar, tiene sus retos, como te los podrás imaginar. Dentro también siempre es un factor. Claro, en cualquier lugar del mundo, no estamos hablando de una estabilidad europea, donde, quiero decir, siempre hay un riesgo de trabajar fuera de Europa. Así es, pero de Estados Unidos. Definitivo, pero Cuba está sumamente entusiasmado. Este proyecto va a dar, es un proyecto integral, es un proyecto que es a mediano plazo. Estamos hablando de una mini ciudad, porque al final va a tener 8 campos de golf. Qué barbaridad. Claro, en la primera etapa vamos a construir dos canchas, pero las vamos a separar en 9 para que tenga diferente feel, diferente look. Queremos hacer el golf incluyente, queremos que el golf lo puedas jugar si quieres 3 hoyos e irte a disfrutar con tu familia. Puedes jugar 6, puedes jugar 9, puedes jugar un circuito de 12, puedes jugar obviamente los 18 y puedes jugar una combinación de 4 9 que va a tener diferente tema. El tema, por decir, de arriba, que es el tema de lagos, sí. El tema de palmeras, ¿sí? Todo el feeling de palmeras. Tenemos manglares que están abajo, una biodiversidad que es una biodiversidad muy, muy rica, y tenemos la punta, que es el lugar especial, que no va a haber casas, sino es golf puro. Así que toda esa combinación la vas a poder hacer. Estás ilusionadísimo con el proyecto. No, estoy fascinado. Pero cuéntamelo, encantado. Ya nos han marcado el tiempo, pero lo has visto igual que yo. Cuéntamelo ahora, nada más que hacemos una pequeña parada.
No me he traído la escaleta, pero de memoria me voy acordando. Y ahí andamos, ¿eh? Ahí andamos. Y voy recordando que tenemos que mencionar que nosotros hacemos grandes programas, y tú los has visto, en grandes, sí, claro, restaurantes. Y voy a mencionar dos. La Carrera. Excepcional. Tienes que venir conmigo a La Carrera. ¿Tienen menú vegetariano? No. Hay vegetales, muy buenos vegetales. Ah, bueno, los espárragos, tal. Cuenta con ello. Aunque no hay nada como un buen calamar a la brasa. Bueno, ahí sí hago un paréntesis, porque entonces ya estoy. Porque soy vegetariano, pero sí como pescados y mariscos. Así que, pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vamos ahí. Unos chopitos excelentes, y luego tiene unos maravillosos huevos, ¿cómo se llaman los huevos? Ay, se me ha olvidado, que lo pedimos siempre, además. Huevos rotos, me están haciendo señales que se me había olvidado, con jamón, que son excelentes, pero bueno. Y luego tenemos el Dublín House, que aunque el nombre es irlandés, es típicamente español, porque es un tema que lo elegí a propósito, que es de deporte, de rugby. Bien. Donde también hay una cocina excelente que Herminia diseña perfectamente. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos. Tercera parte. Tenemos mucho que hablar. Yo no sé si nos va a dar tiempo a todo. Evidentemente tienes que venir más. Esto, yo lo que no te he contado es que tengo una empresa, porque tú estás haciendo, yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf, anda, como la radio, bueno, y la televisión, no, pues claro. sí, se llama así. Claro, y bastante pegajosa, por lo que he escuchado ahí y está, he visto. Ahí está, permanentemente, bien, y nos bien. Dedicamos a la radio, a la televisión, a la comunicación, no, nos dedicamos al coaching de golf, para el golf, pero también coaching ejecutivo, personal y deportivo, jugando al golf. Pero por cierto, si tú no juegas al golf, usted no juega al golf, pero está aquí en nosotros porque le gusta que hablemos de gastronomía, que nos sigue, o el turismo de golf, que tanto, o turismo a ciegas, que tanto nos sigue también. Tenemos una segunda marca que es Juego Interior. Juego Interior hacemos donde usted quiera, siempre, somos los mismos, hacemos donde usted quiera el coaching. Pero claro, síganos también en nuestras redes, que evidentemente para eso están. Pero si quieres unas redes buenas, pero buenas, bien seguidas, bien mantenidas, excelentemente difundidas a lo largo del mundo web, mi negocio web es genial, es una empresa genial que te puede ayudar en todo eso. ¿Que necesitas una web? También. ¿Que necesitas un anuncio en esta radio y en esta televisión? También te lo puedo gestionar. Una agencia de comunicación que te pueda resolver cualquier bien, tema. Bien. Es una agencia de comunicación. Comunícame qué es lo que tienes en el futuro más cercano, porque tienes evidentemente más proyectos, muchos más proyectos a día de hoy.
aparte del excelente proyecto de Cuba que ya nos has iniciado y que del cual hablaremos más veces, sí, y durante más tiempo. Encantado, la verdad, el de Cuba pues está muy fresco, vengo recién llegado de La Rioja, claro. Todavía vengo un poco chapeteado por los vinos, no es cierto, pero bueno, muy bien, la verdad, Mariano, encantado porque nos estamos... Ya nos había tocado mi firma Pisa Golf, ya nos había tocado trabajar de manera internacional, pero ahora nos consolidamos con otro proyecto que de todos los lugares es en Brasil, uno también de mis países favoritos, Brasil, que no tiene una gran historia, no tiene una gran historia de golf, no tiene una tradición, sin embargo, sí tiene el campos de golf de prestigio. Uh-huh. Y con las Olimpiadas, ¿verdad? Exactamente, hicieron el nuevo campo de golf ahí en Río de Janeiro. Y a unos pasos, digo, por decir unos pasos, pero bueno, estamos remodelando Itananga, que es uno de los campos de mayor prestigio de ahí de la zona, en la zona de Baja de Tijuca, en Río de Janeiro. Y la verdad, fascinados, estamos trabajando con Pro Golf, que es quien es la constructora, quien hizo el campo de golf olímpico, así que ya ahí ya tenemos garantizado calidad. Uh-huh. Y rapidez y todo, así que también estoy fascinado trabajando con ellos. Y bueno, ya va a tener ahí nuestra creatividad este campo, lo estamos llevando al siguiente nivel y pues va a ser uno de los mejores de Brasil, así que la verdad sumamente contentos con ese proyecto. De ahí estamos en México, acabamos de terminar Chihuahua, que es otro country club, otro campo de golf, Chihuahua Country Club, en la ciudad de Chihuahua, así que sí, no solamente es un perro, sino también es una ciudad. Es una ciudad, claro. Así que no sé qué llegó primero, Manuel, no me pregunten, por favor, si qué fue el primero, el perro o la ciudad, pero bueno, la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, es también nuestro estado más grande dentro de los 32 estados que tiene México, el estado de Chihuahua, y fascinado también con eso, las cosas han salido muy bien, los socios, los miembros están contentos, que esa es al final la satisfacción de cualquier disciplina, ¿no? ¿Son resort, al final, son no, ese es tema privado, socios, ¿no? Son privados, clubs privados de golf, tanto Itananga en Brasil como en Chihuahua. Estamos también asesorando uno de los en Los Cabos. Los Cabos es la meca del golf en, yo creo que en toda América, Los Cabos, Baja California Sur. Ahí hay unos campos espectaculares y ahora hay uno nuevo de Fred Couples, del golfista que todo el mundo nos cae bien. Hay uno nuevo ahí también. Y bueno, entre otros que estamos también haciendo en papel, hay uno que estoy sumamente emocionado. Todavía no lo puedo destapar, pero lo vamos a hacer. Es en un resort. Ha ganado todo tipo de premios, el resort número uno ahora del mundo en spa, así que a lo mejor por ahí pudieran darse cuenta cuál es. Vale. Y vamos a hacer un complejo de golf ahí también muy interesante, así que... Eso me lo tienes bien, que contar definitivamente, cuando llegue el momento definitivamente. Y se pueda hablar. Que por cierto, a ver si te vienes acompañado algún día de tus amigos del mundo del golf, de las ex figuras de primer nivel que continúan siéndolo, como Gary Player o Fred Couples, y charlamos un día con ellos. No, sería increíble, la verdad. Digo, son, fíjate, yo, que la celebridad con la que más me he llevado ha sido con Gary Player, pero todos aportan de una muy buena manera al golf, la verdad. Gary Player tiene que ser el embajador número uno a nivel mundial de lo golf, que es el golf. Sí, sí. Sí, Fred Couples, una persona también muy, muy, o sea, dentro, con muy accesible, muy relajada, muy californiana. Y bueno, ahí los también el gran son, Jack Nicklaus, y sí, bueno, en su momento con Robert Bonhagi, así que, pero bueno. Has trabajado con muchos de ellos, sí, evidentemente. ¿Qué tienes de futuro por delante? Pues bueno, retomemos, tenemos llegar el mañana proyecto de a Cuba, México, ¿no? Llegar mañana a México, llegar a las 8 de la mañana, a trabajar directo. Fuera de eso, la verdad, pues muchas cosas, mucha responsabilidad. Digo, tener este tipo de proyectos ya a nivel de este nivel internacional es una gran responsabilidad, Mariano. La verdad, aprecio mucho, pero también me pone algo nervioso porque, bueno... hay que, ahora ya lo que dicen, como dicen, hay talk the talk, ahora es walk the walk, ¿no? Uh-huh. Ahora sí es hacer y hacer a deshoras lo que requiera para que esto salga
al 300% y de la mejor manera. Y bueno, es una gran responsabilidad porque al final, volviendo a lo de Cuba, es un lugar, le dicen, de seguro es the last frontier, o sea, es el último lugar donde diseñar un campo de golf. O sea, realmente que está abriendo sus puertas, que las va a abrir, que va a ofrecer este tipo de resort, de descanso, wellness, etcétera, ciudad inteligente, todo lo que engloba. Pues bueno, es una gran responsabilidad porque, pues bueno, no queremos, la densidad del proyecto es baja, precisamente para respetar la naturaleza. Así que eso me ha gustado mucho del grupo, ¿no? Que no busca y no estamos buscando la agresión, sí, claro. Ya llegué aquí, conquisto y háganse un lado. No, es un respeto al pueblo, un respeto a la revolución, un respeto a todo lo que conlleva el crear y el crear junto con Cuba este proyecto, porque nosotros, bueno, yo en lo personal, nos han hecho sentir cubanos también, así que ese respeto yo creo que le da un toque especial, ese trabajo en equipo con el país, la verdad es un verdadero privilegio y un honor poder trabajar dentro de esa esfera. Se nos va a acabar, Agustín. Nos queda el First Tee, que ya hemos hablado alguna vez de ello aquí, un gran proyecto tuyo, que se han ido al First Tee estadounidense. Sí, ¿no? Eso fue rápido, para nada más para retomar. Es el gracias al WGC, que es el World Golf Championships, Mexico Championship, que lo ven cada febrero. Lo tenemos por los siguientes 7 años. Gran iniciativa de Benjamín Salinas, de Grupo Salinas, que son los de TV Azteca. Y pues bueno, de ahí viene la etiqueta de hacer esto que es The First Tee, firstteemexico.org, los invito, para que vean el movimiento social que tenemos, que es hacer que el golf sea para todos en un país como México, ¿no? Así que estoy muy contento. Estás en Perú también. Estamos en Perú haciendo golf para todos con la Federación Peruana de Golf. Pues sí, la verdad ahí... Tienes que venir, tienes que volver. Sí. A mí me gustaría que estuvieras en un programa de Marbella, de Guadalpirma. Me encantaría, Marbella me encanta, claro. Y tenemos que volver a hablar en breve porque nos tienes que comentar si el julio está empezando todo, pues el julio tenemos que hacer un programa específicamente de todo este proyecto cubano y retomamos la situación de todos estos proyectos. Bueno, no solo eso, pero te invitamos con todo gusto a Cuba, al destape en julio. Me parece muy buena idea, así que... si es posible. Ahora bueno, te digo, además de muy buena idea, pero todo depende de que sea posible. Así Agustín, que encantado. Realmente ha sido un placer. Coach. Tenía muchísimas ganas, muchísimas, de poderte dar un abrazo, que lo he conseguido. Gracias. Porque le iba a buscar al AVE, además. Le he cogido al AVE y le he traído al aeropuerto. Un servicio de primera aquí, sí, la verdad, encantado. Digo, ahora ya esto nos hace automáticamente en grandes amigos. Y, por supuesto. Volveremos. Ha sido un verdadero placer. Gracias, señores, por estar ahí. Y Agustín, ¿quieres que te diga? Que ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias por venir. Encantado. Y que tengas buen vuelo, que te vas mañana a trabajar directo. Que salgo corriendo en ahora. Este segundo. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Chao, escuchas chao. Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, del 4 al 6 de mayo en el Multiusos. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver.
Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, del 4 al 6 de mayo en el Multiusos. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.